arranca el programa de Beatriz. Ven conmigo, los chistes muy zarpados. Estamos de vuelta con mi programa Elijo Ser Feliz. Y ya llegaron mis invitados estrellas, los chicos de Video Match, que me van a contar cómo va a ser el programa del año 2001. ¡Adelante! ¡Mi amor! ¡Hola, hermoso! María, gracias por venir, gracias. ¡Ay, Larry, pero qué placer! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué gusto! Gracias, chicos, por estar acá. Muchísimas gracias. Para un sablazo esto todavía. Gracias. Si me habré tocado con vos con ese video erótico. ¿Cómo están, chicos? Llegó Freddy. Freddy, mi amor. ¿Pero qué te pasó? Hola. ¡Qué vida! No quería estar ausente y, bueno, ay, pero me está todavía una... ¿Qué pasó, ¿cuánto Freddy? Te agradezco que estés aquí. Se cerró una puerta y... En la boca. Pero todo bien, igual buena onda. ¿Pero cómo te pasó eso? No lo toques, para un cacho. El fin de semana. José María, ¿cómo estás vos? ¿Me vas a contar cómo va a ser esta programación de este nuevo año? Porque son tan exitosos, yo no me pierdo un solo. En realidad no es por chupar las medias, mucho menos. El único exitoso acá es Marcelo, nosotros lo único que hacemos es acompañarlo en este éxito. Bueno, yo no estoy de acuerdo, me parece que el éxito es trabajar en equipo y ustedes han trabajado. Sí, no, bien, eso es verdad. Con él, entonces... Lo que pasa es que el ángel que tiene él no lo tiene cualquiera. Nosotros, la prueba está que antes en Videomatch había otro staff. Si vos cambiás a Marcelo y nos dejás a todos nosotros. ¿Estás resfriado? ¿Tienes una alergia? Yo no creo que cambie, o sea, mejor dicho, cambia mucho. Dame cómo va a ser tu personaje este año. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte de terminar con imitaciones así importantes a través del personaje de la Rúa. Y bueno, eso me acredita de cierta forma para generar unos personajes tipo, qué sé yo, políticos, celebridades, espectáculo y demás. O sea, después de haber hecho los tres. Para hacer una imitación. Una imitación. A Francella, mirá que bien que le sale a Francella por detrás. Francella, en trillizo. Cuesta un poco por... No, dale. Francella. No importa, a ver, dale. Eso va ayornado igual con máscaras y... Arturo Puig en Grande Pa. ¿Arturo Puig en Grande Pa? Bueno, está matando. ¿Qué dice? ¿Saben una cosa? ¿Eh? Charles, ustedes... ¿Qué dice? Son lo mejor que tuvo su padre de Grace. Le falta el flequillito de Grande Pa, ahora sí. Bienvenidos a mi programa Elijo Ser Feliz. Perdóname, ya que estamos, ya que tenés a cinco personas que trabajan en unos programas humorísticos de la televisión argentina más importantes, ponemos una ronda de chistes. Atención ahora para todos ustedes, ronda de chistes en Elijo Ser Feliz. Vamos. Bueno, se encuentra un amigo con otro, hacía mucho tiempo que no lo veía, le dicen, ¿qué andas, loco, que hace tiempo que no te veo? No, ahora pelo papas. Ah, ¿sos cocinero? No, soy peluquero en el Vaticano. El señor va a la expendedora, a la máquina, va al tren. Al tren. Y se quiere un boleto para ir a ver a González. Y el tipo dice, yo no lo conozco a González, ¿cómo era el boleto para ir a González? Y quiero un boleto para ir a González. ¿De dónde vive? No sé de dónde vive. Quiero ir a ver a mi amigo González. No se puede. ¿Cómo? Se recién vino uno y dijo que era un boleto para ver a Sategui. Tonto. Colectivo rumbo para el sur. Para la parada empiezan a subir palomas. Una, dos, tres de hilera. 50, 60, 70 palomas. El chofer azorado dice, uy, palomas. No, pa' Banfield. Palomas. A ver, ¿por qué los buzos, los que bucean, se tiran siempre para atrás? ¿Por qué? Porque si tiran para adelante se hacen mierda. Muy bien. Está bueno, ¿vas a contar alguno? Sí, vos sabés que resulta se encuentran dos vecinas en el barrio que no se llevaban muy bien. En realidad se sacaban chispas las viejas. Y al pasar una le tira a la otra. Usted sabe que me enteré cómo le dicen a su hija. Ah, sí, como le dicen, alpargata rosa, porque no hay gaucho que se la ponga. Ah, fíjese, yo me enteré cómo le dicen a la suya. ¿Cómo? Botella vacía, porque en cualquier momento termina en un baldío con el c*** roto. Mi amor. Para una cosa es decir mierda, como dije yo, en un chiste, pero no podés. Ahora, muy fuerte, José.
Muy fuerte. Mira, yo tengo un léxico peor que el de ustedes. Pero vos no podés decir flupugo que... No, no podés. ¿Te das cuenta? Es una chaga, una chabacanería, eso es grosero. Fercho de la 152, Dixit. Así. No. Este chiste, Dani, este chiste no tiene nada que ver. No, escúchame. ¿Tenés otro? ¿Tenés otro? Sí. Si te pasas un... Vale, volvemos. Te tiro el pie de mío. ¡Lancha! ¡Lancha! ¡Uy, ahora! Está la parejita recién casados en la granja, ¿no es cierto? Sí. Y la mina le dice al tipo, viejo, tono cariñoso, viejo, fíjate si las gallinas tienen huevos. Ah, sí, ¿por qué no va hoy? Te fijas si el caballo tiene teta, vieja ch***. Corten. Creo que no entendiste, tesoro. No podés contar eso. No, eso no lo podés contar en ningún entendés, lado. ¿No es cierto? No, yo lo entiendo perfecto, no soy boba. Pero en este programa no podés contar eso. Y le vamos a preguntar a este sol de José María. El más fachón del grupo. Comienzo. No, cada uno no, tiene cada lo uno suyo. Tiene lo suyo. Exacto, todos tienen lo suyo. Dale. ¿Cómo fueron tus comienzos, José María? Mis comienzos en Videomatch fueron anecdóticos. Ah, sí, contame. Yo en realidad empecé haciendo prosas en el Bauen. Ah, qué fantástico. No lo sabía. Yo creo que el público no sabe esto. Estuve un año y medio recitando un espectáculo que se llamaba A Pura Prosa con José. A Pura Prosa. ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¿De qué se ríe? Bueno, he escrito sobre el amor, sobre la devoción. ¿Por qué no te recitas algo ya que estuve? Claro, dale una prosa. No, Dale, estamos todos. No, yo te cuento. ¿Hace cuánto que no lo haces? No, y hace 7 años. Es una etapa muy superada. Yo me acuerdo todo de memoria. Pero como ahora hago humor, la gente se va a pensar que estoy haciendo humor. No es. No, que lo haga. Yo tengo 4 años. Conociéndolo a José María, que le canten así, lo inhiben totalmente. Lo inhiben. Si cantan, lo inhiben. ¿Me disculpas, tío, que no? ¿Puede ser? Bueno, Seba, qué sé yo, no sé. Bueno, lo voy a hacer. Está bien, lo voy a hacer. Porque me lo pedís y porque, bueno. ¿Me pasó la Muy bien, bravo. Ahí está. Voy a hacer una prosa que hice allá por el año 91 sobre el amor. Qué dulce, sos un romántico. ¿A qué cámara? ¿Acá está bien? Dale. Nada. El tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? El amor. Sí. Estoy hablando del amor. Se ríen atrás. Se tienta. Están todos ¿Qué sería de nosotros sin el amor? Esa cosa mágica. Como una pluma que llega al corazón. ¿Qué sería de nosotros sin el amor? Sería como el día sin el sol, como la luna sin la noche, como los tres chiflados sin Moe. Cualquiera. ¿Qué sería de nosotros? Se sienta. Sí, amor. Porque el amor lo puede todo. El amor penetra. ¿Penetra? Porque con el amor... ¡Con el amor se mueven montañas! Con el amor... Con el amor se solucionan los mejores problemas. Los peores conflictos. Gracias al amor. Porque el amor... Necesita de dos cosas. El amor es algo mágico. ¿Qué idioma es ese? El amor es inexplicable, porque si un extraterrestre llega con un plato volador, ve lo que es el amor. ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo le explicamos lo que sentimos por otra persona a un ser de otro mundo? ¡Qué estúpido! Es imposible. ¿Qué, llora? Chicos, se están riendo.
No. ¿Pero qué es esto? Es una fantochada. El plato volador te fue a carajo. Pará, yo te quedas bien. No, venía bien las pelotas. Yo estoy actuando en serio, boludo. ¿Cómo me van a reír así en la cara? Me extraña de vos. Me empezaste. No, me extraña de vos. Yo la miré a Beatriz y me hizo reír, por eso, viste. Pero ¿cómo se van a cagar risa? Loco, yo estoy haciendo algo en serio, no estoy boludeando. A mí me parece de cuarta, vos que estás haciendo un programa para ser feliz, elegís el yo elijo ser feliz. Haciendo prosa. Está todo bien, chicos. No lo pongas listo. Para el próximo bloque tenemos una sorpresa. Ok. Estamos con los chicos de Video Match y nos van a presentar la sorpresa. La sorpresa que es algo musical, ¿no? ¿Viste la película Full Monty? Sí. Bueno, ellos tenían que hacer cualquier cosa para subsistir. Sí. Y en este país, realmente, para subsistir hay que hacer cualquier cosa. Y los chicos de Video Match van a hacer Full Monty, el baile, nada más un poquito del baile. Muy bien. Para Beatriz Armona exclusiva. Pero nos tenemos que cambiar, con producción y todo. Gracias Isabel, gracias Guillermo por la nota y nos vamos ya a lo prometido. La presentación en exclusiva para Elijo Ser Feliz del musical Full Monty. Adelante, por favor. Bueno, los muchachos haciendo Full Monty. Escuchen los gritos de Beatriz que se van a venir, Mira, es un mozo. Esa era una coreografía en joda del programa. Opa. Mira. Baby, take off your shoes. I'll help you take off your shoes. Take off your dress. Va cambiando la cara. Yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. La cara de Beatriz. Corten. ¿Hay una rata? ¿Qué es una rata, chicos? Vístanse, por favor, vístanse, chicos. Basta, basta, me está sacando de chico. Perdón, me voy. No, qué beso, qué beso. Ya pensé, muchachos, por favor. Por favor, mandale un saludo a Marcelo. ¿A qué cámara estamos? ¿Allá? ¿Cuál? ¿Mira o no? Mandale. Ay, por favor, que en mi vida viví semejante momento. Marcelo, te pasaste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decí que no quiso el campo, pero de verdad por ahí me moría de risa. ¡Legal! 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 ¡Legal!